Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de fecha 14 de febrero del año 2017. Y en ese sentido le vamos a pedir a nuestra secretaria general del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Wong-Coquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stilich Watson. Señorita Daniela Lozano Vítor. Señora Franca Rey Camino, señor Alfredo Lee Gabriel, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego, señor Alfredo Sousa Locio. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y tenemos una aprobación de un acta que todos ustedes, miembros del Consejo, han recibido. Me refiero al acta de fecha 26 de enero del año 2016. Si hay alguna observación, es el momento de realizarla. No hay observaciones al acta. Si no hay observaciones, procederemos a votar su conformidad. Aquellos miembros del Consejo que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Gerencia Municipal ha remitido a la Secretaría General el informe número 006-2017-GPP de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, que guarda relación al programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal del año fiscal 2016, en virtud a los decretos supremos 104 y 322 del 2016 del Ministerio de Economía y Finanzas. Este informe se encuentra en la Secretaría General, si algún miembro del Consejo Municipal quisiera tener mayor conocimiento. Es todo, señor alcalde. Muy bien, queda a disposición entonces. Muchas gracias. No tengo más temas en el despacho. No, señor alcalde. Entonces vamos a la sección informes. ¿Hay algún, algún pedido por escrito hecho a la Secretaría General? Ningún pedido, señor alcalde. Entiendo que hay un informe a ser realizado por parte del señor gerente municipal, ¿verdad? Adelante, por favor, señor gerente municipal. Buenos días. De acuerdo a la solicitud hecha hace algunos meses por el señor alcalde, se procedió a hacer una reestructuración de la subgerencia de defensa civil y verificar cómo había estado trabajando hasta ese momento. Para mayor explicación de los señores regidores, quisiera indicar cada una de las actividades que lleva a cabo la subgerencia de defensa civil. La subgerencia tiene dos tipos de actividades: inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones y acciones. Entre las inspecciones técnicas están las básicas ex post, que son aquellos locales de hasta 100 metros cuadrados, las inspecciones básicas que se dan antes de la emisión de la licencia, que son a los locales entre 100 metros cuadrados y 500 metros cuadrados, las inspecciones de detalle, que son a los locales mayores de 500 metros cuadrados, también hace inspecciones a los eventos que se van a llevar a cabo en el distrito de hasta 3.000 espectadores, pues los eventos que sobrepasan dicho aforo son, las inspecciones son llevadas a cabo por la Municipalidad Metropolitana. También realiza visitas de inspección, de control y fiscalización, llamadas inspecciones vice. Y entre las acciones que se llevan a cabo por parte de la subgerencia de defensa civil están la identificación, zonas de riesgo y zonas críticas, se hacen mapas temáticos de estos temas, hay fortalecimiento de capacidades y entre ellos se dividen el grupo de trabajo de gestión de riesgos y la plataforma de defensa civil, que se llevan periódicamente a cargo con diferentes actores, tanto de la municipalidad como actores externos. Hay un incremento de la resiliencia de la población haciendo capacitaciones y simulacros, y también se monitorea los almacenes soterrados en 14 parques del distrito. Al día 20 de noviembre, cuando la municipalidad, la administración decide cambiar al subgerente de defensa civil y se hace cargo la doctora Gloria Corbacho de la subgerencia de defensa civil, la capacidad operativa de dicha subgerencia era de 10 inspectores físicamente trabajando,
aun cuando se contaba con 14 vacantes para dicha función. Habían dos plazas que ya habían sido aprobadas, pero no habían sido cubiertas. Había un inspector que estaba de vacaciones y un inspector de licencia. En ese momento, habían expedientes que tenían que haber pasado por una inspección de Defensa Civil en número, como ustedes pueden observar, de 180, que aún no habían sido llevadas a cabo en una primera inspección. No existía. ¿Por qué se daba esto? Porque no se había ordenado la subgerencia de manera tal que existiera una persona calificada para evaluar las prioridades de los expedientes y se iba atendiendo sin orden y de acuerdo a cómo las personas iban acercándose o comunicándose con la subgerencia para que puedan ser llevados a cabo las inspecciones de los expedientes que ya habían sido presentados, no necesariamente en orden. A partir del momento en que se empieza a supervisar dicha subgerencia de manera más directa, no es que no se haya hecho antes, pero a raíz de la entrada de la doctora Corbacho, se empieza a hacer una revisión física de los expedientes para poder evaluar la priorización en la atención. Se contratan 8 inspectores de detalle, más un chofer que pudiera llevar al personal para hacer las inspecciones de manera más rápida, y un asistente administrativo que colaborase con la atención, distribución y atención de los expedientes. Asimismo, se conversa con todo el personal para pedirles que temporalmente pudieran tener un mayor compromiso que implicaba que pudieran hacerse labores de verificación de los expedientes, incluidos los fines de semana, así como algunas inspecciones que se necesitaban hacer acercándose el fin de año del año 2016. Entonces, se dan las indicaciones para priorizar los expedientes de acuerdo a lo siguiente: que se prioricen los giros de mayor aforo y o las inspecciones de detalle, que se dé trámite a las de mayor antigüedad sin atención, que se vean los trámites con levantamiento de observaciones, es decir, la segunda inspección que correspondía, que sean las inspecciones ex ante básicas, las inspecciones ex post básicas y las visitas de inspección de seguridad o llamadas vice. En este cuadro podemos ver la evolución de los 180 expedientes encontrados que no habían sido atendidos hasta la fecha indicada, es decir, el 22 de noviembre, y cómo se ha ido reduciendo. Al día de hoy, 14 de febrero, hay un expediente pendiente, el cual se va a finalizar el día de mañana, y ya habrían sido atendidos esos expedientes que se encontraron y que estaban embalsados en la subgerencia. De igual manera, a la quincena de diciembre se hizo un corte, es decir, los expedientes que han entrado después del 15 de diciembre se atienden de acuerdo a lo que la norma indica en los 3 días siguientes, de manera tal que no existe al día de hoy un atraso en la atención de expedientes, ni expedientes ingresados antes de esta fecha del 22 de noviembre, ni expedientes ingresados con posterioridad a la fecha. Algunas otras actividades que ha venido de manera complementaria llevando la subgerencia son estas visitas de inspección de seguridad vice a los locales estatales, a nuestros propios locales institucionales también, para evitar cualquier situación de riesgo que pueda provocar un accidente. También en el mes de enero se han realizado visitas de inspección a las instituciones educativas y instituciones tanto estatales como particulares. Se cuenta también con un grupo de reserva por semana para acciones de operativos que se realizan todas las semanas o por emergencias que puedan presentarse en el distrito. Como ustedes bien conocen, el 6 de diciembre se dio una ordenanza, la 476, que obliga a los propietarios o administradores a presentar la declaración jurada donde expresen su conocimiento de mantener las condiciones de seguridad de los establecimientos. A raíz de ello, se han realizado visitas de oficio a los locales para informar sobre la obligación de presentar dichas declaraciones juradas. Ya la zona centro se ha completado, se está verificando en la zona de Santa Cruz para que todos los conductores de comercios tengan conocimiento y cumplan dicha norma. Y sobre esta ordenanza se han presentado 565 declaraciones juradas a la fecha y ya han sido emitidas 6 notificaciones de prevención por incumplimiento de los compromisos asumidos en dicha norma. Al mismo tiempo, se vienen realizando verificaciones vice a los locales de gran aforo. Sobre la situación del centro comercial Arcomar,
a raíz del incendio, del accidente suscitado en el mes de noviembre. En ese momento se solicitó la contratación de 3 especialistas en seguridad para el análisis de las áreas comunes como consecuencia del incendio. Estos especialistas fueron en arquitectura y seguridad del centro comercial, en verificación del sistema de agua contra incendios, inspecciones del sistema de almacenamiento y distribución de combustibles GLP y combustibles líquidos, y en sistema eléctrico, instalaciones mecánicas del aire acondicionado y ventilación y detección de sistemas de alarmas, en esas 3 ramas de los especialistas. La clausura se levantó parcialmente el día 21 de diciembre respecto a las áreas comunes, con excepción del uso del sistema de almacenamiento de GLP por incumplir con la normatividad actual de OSINERMIN, lo cual ha sido comunicado también a esta institución. Los peritos, inspectores de defensa civil, aceptaron la propuesta de la instalación de 3 puntos de abastecimiento de tanques portátiles, los cuales vienen siendo monitoreados por la empresa que provee de dicho gas al centro comercial. La licencia de funcionamiento del cine VK ha sido revocada hace algunos días por las variaciones realizadas en sus instalaciones que no habían sido comunicadas a la municipalidad. Gracias. Bien, muy agradecido, doctor Mesa, por su informe. No sé si hay algún miembro del Consejo que tiene alguna consulta, alguna pregunta que quisiera realizar. Si no hay, sí, señor de Albertis, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Yo creo que el problema de defensa civil es mucho más profundo que un informe en la que, no me malinterpreten, pero el papel aguanta todo. Yo estoy seguro que llegaremos al 18 de febrero y se va a cumplir con el 100% de las inspecciones. Inspecciones que sabemos cómo se realizan. Y trabajo que cómo se realiza. Ya hemos conversado con usted, señor alcalde, en varias oportunidades sobre este tema. Y yo creo que el problema de defensa civil no es trasladar, a pesar de que está bien, incluir a los conductores de los comercios. No solamente debemos darle la responsabilidad a ellos de cumplir con las normas. Tenemos nosotros que fiscalizar, pero fiscalizar honestamente. Y yo creo que existen problemas muy serios en defensa civil que debemos poner energía, debemos romper ciertos lazos que hasta ahora lamentablemente no se pueden. No quiero entrar en detalles porque no es el momento, pero sí, señor alcalde, quisiera que hubiera una transformación total de lo que es defensa civil. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra intervención? Señora Patricia del Río de la Vida. Gracias, señor alcalde. Yo creo que parte de esta transformación ha sido este informe. Nosotros nunca hemos recibido ningún informe de defensa civil, con lo cual agradezco al gerente municipal, porque quedan en claro muchas cosas, y sobre todo el tema de la Comar, y además todos los procedimientos que se han seguido a partir de cuando se cambia el personal del Arcomar, de Defensa Civil. Y creo que eso es parte de los cambios y que van a seguir cambiando y van a seguir madurando en el tema. Y de nuevo agradezco el informe, es muy útil para nosotros y, como repito, nunca se había dado un informe así, lo cual agradezco. Gracias. Muy bien. Regidor Alfredo Lim. Finalizándolo. Lo dialogado en este momento, recibí una sugerencia una vez, justo a lo sucedido el tema del 20 de noviembre, y en donde me comunicaban que de repente fuese necesario capacitar a los inspectores de igual manera que a los serenos con una escuela, ¿no? Dicha escuela, como anteriormente se propuso, una escuela de serenos, y que en paralelo también se capacita a algunos inspectores en la formación íntegra sobre el tema de defensa civil y prevención contra los riesgos, ¿no? Una sugerencia para formación a los inspectores. Bien, no sé, señor Sousa, tiene usted el uso de la palabra. Yo, de acuerdo con la regidora Patricia, nunca se ha recibido un informe, o sea, lo cual quiere decir que recién Defensa Civil está cumpliendo con su trabajo, recién se lo están tomando en serio, lo cual me parece muy bien. Ojalá que siga así esa seriedad del trabajo y que se tomen en serio, porque Defensa Civil es para todos. Han habido 4 muertos para poder recién tomarnos en serio lo que es Defensa Civil.
ojalá que esto siga para bien y que las cosas se vayan cambiando para mejorar el sistema de defensa civil en el distrito. Gracias. ¿Algún otro regidor que quiera hacer uso de la palabra? Sí, yo quisiera mencionar en función a lo expresado que aquí hay cosas muy claras, hay un avance muy importante. Por ejemplo, se había detectado que habían 180 expedientes embalsados, al día de mañana no habrá ninguno, hoy queda uno, según el informe que se nos ha dado, lo cual ha implicado un trabajo muy intenso de parte de la Subgerencia de Defensa Civil. Recuerdo que había un grupo de regidores que quería la cabeza de la funcionaria Gloria Corbacho, y ella es la que ha hecho este trabajo de reordenar Defensa Civil en el sentido que se ha podido mostrar el día de hoy. Entre otras cosas, hay hechos concretos. Tenemos una nueva funcionaria, la arquitecta Sara Santillán, que es una profesional que está absolutamente abocada al tema. El resultado se puede ver de que de los 180 solamente queda un expediente pendiente, que se han cambiado también inspectores por temas de conducta o por temas de ineficiencia, y se está haciendo una limpieza en ese sentido. Hay un seguimiento muy claro de que las personas que o que no tienen un compromiso real o que no muestran buena conducta no pueden permanecer en la institución, y eso es lo que se le ha pedido a la arquitecta Sara Santillán. Se ha generado la ordenanza 476 también, que es una ordenanza que ha sido votada por unanimidad aquí en el Consejo, donde se ha visto con toda claridad que hay un traslado de responsabilidades a los conductores, propietarios, a los responsables de los inmuebles. Qué fácil es echarle la culpa a la municipalidad cuando el primer responsable es aquel que conduce un establecimiento. Todos nosotros vamos a un establecimiento bajo la presunción de que es un sitio seguro, un sitio adecuado, un sitio salubre, donde nosotros podremos llegar y no, digamos, con toda la seguridad y no habrá ningún problema. Se ha visto también, y según el informe que acabamos de escuchar y ver, que se le ha revocado la licencia a los cines UBK por simple y llanamente el cambio de condiciones de lo que se les había otorgado. Entonces, aquí hay una serie de medidas claramente tomadas y que redundan en beneficio de lo que debe ser la seguridad en defensa civil del distrito. Quiero recalcar que este es un informe de oficio, y los informes de oficio son como los que se han presentado el día de hoy. Pero nunca se ha impedido que algún regidor pueda pedir un informe acerca de la marcha de alguna de las áreas. Entonces, también hay que tomar eso en cuenta y medir las situaciones. Con esto cerramos esta etapa del informe y ofrezco el uso de la palabra si hubiese algún informe de algún regidor sobre otra materia. Señor Sousa, por favor. Gracias. Quería nada más informar que a raíz de un artículo de una vecina fui a la Huacapullana a ver un tema de unos animalitos que están ahí en un espacio de la Huaca, ¿no? Los animalitos están bien tenidos, la verdad que se les da su agua todo, pero lo que me llamó la atención es que, y si necesita, es mantenimiento. El techo donde están, que es esteras, que me imagino que por muy poco dinero se podrá darle mantenimiento, y sugiero al funcionario encargado que por favor vea ese tema de darle mantenimiento al área donde están, a la parte de material, ¿no? Ahí hay cuatro auquénidos, cuatro camelios, que son dos llamas aparentemente, y dos llamas y dos alpacas, unos cuantos patos, cuis, dos perros peruanos. Entonces, de todas maneras, hay que preocuparnos por ellos. Gracias. Se toma en cuenta lo expresado por el señor regidor. ¿Algún otro informe? No teniendo más informes en mesa, vamos a seguir con el curso propio de la sesión del día de hoy. Adelante, por favor. Sesión, orden del día. Proyecto de ordenanza que dispone la inhabilitación de espacios de estacionamiento vehicular en la vía pública ubicados en calle Porta, avenida Oscar R. Benavides y calle Mártir Olaya, en el marco de la implementación del Plan Integral de Ordenamiento Vial
de Miraflores. Al debate. Señor Sousa, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Yo quería intervenir para mencionar que hasta hace unos meses hemos venido escuchando y leído en diversos medios de prensa declaraciones suyas, señor alcalde, de la existencia de un déficit de estacionamientos en el distrito. Sin embargo, hoy vamos a votar por la inhabilitación de los pocos espacios públicos de estacionamiento que quedan en las calles. La ordenanza que así lo dispone y que va a ser votada y de seguro va a ser aprobada por la mayoría, en sus considerandos menciona como causa de esta decisión al Plan Integral de Ordenamiento Vial. Pero olvida mencionar al contrato de concesión de los estacionamientos subterráneos, el cual en su cláusula tercera, 3.58 para ser exactos, establece como zona de influencia de la concesión, y voy a citarlo, la zona de influencia de la concesión comprenderá un radio de extensión de aproximada de 200 metros respecto al área de concesión. Eso dice el contrato en su artículo 3.58. Asimismo, la cláusula decimotercera, 13.1.14, exactamente establece, y cito, el concesionario tiene derecho a que la municipalidad, antes del inicio de la explotación de la playa de estacionamiento, haya eliminado los estacionamientos públicos ubicados dentro de la zona de influencia de la concesión, así como también que la municipalidad haya realizado las gestiones necesarias para que se declaren zonas rígidas a fin de evitar el uso de los espacios públicos como estacionamiento dentro de la zona de influencia. Vemos pues que la decisión de sacar estos pocos estacionamientos de la vía pública no solo es al Plan Integral de Ordenamiento Vial de recuperar espacios en las vías públicas, sino al compromiso existente a favor del concesionario CEPSA, siendo uno de los socios principales de los portales. No tome en cuenta los comercios que claman para que por lo menos se fije una zona de descarga y un horario para este fin, y menos a los vecinos, transgrediéndose el principio de legalidad al haber cerrado los estacionamientos sin la preexistencia de una norma legal que es la que vamos a aprobar hoy día. Es por ello que mi voto va a ser en contra, dejando expresa constancia que salvo mi voto de acuerdo a ley. Gracias. Muy bien, ¿algún otro informe en mesa? O mejor dicho, intervención, más que informe. Señor De Albertis. Gracias, señor alcalde. Usted sabe mi posición de antemano, que es la de primero construir para después quitar o destruir. Venimos en un plan de eliminación de estacionamientos en el distrito y hablamos siempre de un déficit de 10.000 estacionamientos, y con 500 que se han hecho subterráneos y con lo que se han quitado, el déficit va a ser peor. Y no solamente es el déficit, sino también es el tránsito. El tránsito se vuelve insoportable cuando existen taxistas principalmente dando vueltas sin poder estacionarse en ninguna parte o estacionar sus vehículos para que puedan subir o bajar los pasajeros. Y se produce un atollamiento de vehículos que antes no existía. Yo soy de la opinión de primero hacer para después destruir. Entonces, yo creo que si en alguna otra oportunidad hiciéramos otro contrato de estacionamientos subterráneos, del cual yo soy partícipe de proyectos y soy partícipe de la opinión de que sí se hagan, no se ponga esta cláusula de eliminar estacionamientos en favor de los conductores de los parqueos a la redonda, 200 metros, 300 metros, lo que es favorecer simple y llanamente a los conductores de esta playa de estacionamiento. Yo creo que si una playa de estacionamiento es buena, los propietarios de vehículos van a asistir, van a ir a esas playas sin necesidad de que se eliminen estacionamientos. Si se eliminan estacionamientos es porque vamos a recuperar ese espacio. Y he escuchado por ahí que decían, hemos recuperado, pero ¿cuándo se perdieron para recuperarse? Nunca se han perdido estacionamientos en la avenida Diagonal. O sea, no se ha recuperado nada en realidad, sino simplemente se han puesto macetones en toda la vía, en favor y contentísimo seguramente el proveedor de macetas, porque en realidad pues cada día hay más macetas. Pero si vamos a eliminar para poner macetas, para decir que son áreas verdes, yo creo que es una equivocación. Gracias, señor alcalde. ¿Alguna intervención en mesa?
Si no hay intervenciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar la propuesta formulada, síganse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por mayoría con un voto en contra del señor Sousa y su voto también es en contra. Muy bien, perfecto. Mayoría con dos votos en contra. Muy bien, vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la sexta adenda al convenio de cooperación interinstitucional entre el Registro de Identificación y Estado Civil y la Municipalidad de Miraflores, de conformidad con las consideraciones expuestas y que como anexo forma parte del presente acuerdo. Al debate. Señor Sousa, tiene el uso de la palabra. Gracias. Esto lo vimos en la Comisión de Asuntos Jurídicos. No es otra cosa que la renovación de la ampliación de este convenio para poder identificar a las personas en forma fehaciente. No es para bien del distrito. Gracias. ¿Alguna otra intervención de algún otro miembro del Consejo? Si no hay más intervenciones, procederemos a votar. Aquellos miembros que estén a favor de aprobar la propuesta formulada, si van a expresarlo en señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio de gestión entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Municipalidad Distrital de Miraflores para la gestión del programa de complementación alimentaria PCA para el año 2017 y autoriza al alcalde de Miraflores su suscripción de conformidad con la documentación adjunta y las consideraciones expuestas, los cuales forman parte integrante del presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate, procederemos a votar. Aquellos que estén a favor, señores, expresar la señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la contribución ofrecida por el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de los Estados Americanos, OEA, consistente en el monto de 11.373.45 de dólar a ser usado para la realización del curso de ciudades sostenibles, a desarrollarse del 22 al 25 de marzo del presente año en la ciudad de Miraflores, la misma que se realiza de manera desinteresada y sin ninguna contraprestación, de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Ofrezco el uso de la palabra. Si no hay intervenciones, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar la propuesta, si no se expresan la señal de conformidad, se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación consistente en material denominado resina de poliuretano, valorizado en 89.000 soles, ofrecido por la empresa Membel a ser empleada en las mejoras de las losas deportivas ubicadas en el distrito de Miraflores, acorde con las consideraciones expuestas, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Al debate. Señor Sousa. Gracias. Esto lo vimos también en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se aprobó por mayoría. El que habla va a votar, se va a abstener, porque no por estar en desacuerdo con la donación, que me parece perfecto, sino porque la compañía exigía, dentro de, para poder donar esto, no es desinteresada, porque exigía que se le ponga su logo, su publicidad en la cancha. Así se aprobó por mayoría, lo cual yo sí estoy en desacuerdo con la publicidad que se va a colocar ahí, sobre todo porque las medidas de los logos que se van a colocar son de 1.8 y 6 metros. 1.8 por 6 metros aproximadamente. Parece bastante exagerado, bastante grande. Pero bueno, en fin, así se aprobó y además esto sí va a ocasionar gastos a la municipalidad porque las canchitas hay que prepararla y eso corre por nuestra cuenta. También eso es lo que me llamó a mí la atención. No corre por cuenta del que la dona, sino por cuenta de nosotros. El que dona va a poner este polietileno encima y, bueno, que tiene un costo, ¿no? Mi voto va a ser de abstención. Gracias. ¿Alguna otra intervención, señor de Albertis? Gracias, señor alcalde. Mi voto, sin conversar con el señor Sousa, ya que yo no pertenezco a la comisión de legal de la municipalidad, de regidores, va a coincidir también con abstención.
mi abstención. No estoy en contra de la contribución que hace esta empresa, esta compañía, a que se hagan unas canchas deportivas. Pero esto para mí no es una donación, este es un convenio. Una donación es cuando uno entrega un bien o un servicio y no espera nada en retribución. Esta compañía sí espera que se pongan letreros publicitarios de 6 metros por 1,80. Quiere decir que esta empresa no está donando, sino simplemente está contribuyendo a hacer algo por una retribución que es la publicidad. Llamémosle convenio, perfecto, pero no digamos que es una donación. Entonces, mi voto va a ser en abstención, ya que no estoy de acuerdo por la forma en que se está entregando este dinero. Gracias. Solo para precisar, señor Albertis, no es que se vayan a poner letreros. Parece que no ha tenido usted toda la información del caso. Esto, lo que se está haciendo por parte de esta empresa, es poner un material que se llama Leicol. El Leicol es un material que se utiliza mucho, sobre todo en campos de tenis. Algunos dicen campos de cemento, pero no es de cemento, sino es Leicol. El Leicol tiene una ventaja, tiene una virtud. Aquí está el profesor Tan, que es un especialista en temas deportivos. Él le podrá aclarar mejor las cosas. Pero la virtud del Leicol es que lo que hace es ayuda a que las personas no se lesionen por su, digamos, elasticidad como material rígido, pero dentro de todo elástico. Nos las están donando. El contrato de donación, según el Código Civil, es un contrato que se hace entre dos partes, donde hay una que tiene una prestación, que es la prestación de la apuesta, en este caso del Leicol, en beneficio de Miraflores. Y lo que se está respetando es poner en un extremo del campo, de manera horizontal, de un tamaño que no es muy grande en realidad, porque el campo es bastante más grande que eso, la marca de este Leicol, que con el paso del tiempo se borrará, estoy seguro, porque es parte del uso que le van a dar. No miremos el tema, digamos, por donde no tenemos que mirarlo, miremos por el tema porque vamos a tener mejores canchas para el uso y para el deporte de las personas. Esa es la prestación que nos están dando y la posibilidad que nos están dando estos señores. Nosotros hemos querido que todos los regidores puedan tener toda la información y se han dado los elementos propios de esta información, cómo iba a ser el tema. Tampoco se ha mencionado, pero por ejemplo en el centro del campo va a estar el escudo de Miraflores, que se va a poner como parte de lo que va a haber ahí. ¿Quiénes van a poder ver esto? Quienes estén en una parte alta de pronto del campo, o quienes estén, digamos, observando el campo con detenimiento. Pero no es que se vayan a poner letreros, ni mucho menos, ¿no? Esa es un poco la situación que se ha discutido, se ha debatido, y es lo que estamos ahora debatiendo y discutiendo en la sesión. Señor Sosa, tiene el uso de la palabra. Gracias. No solamente se va a poner el nombre del material, sino se va a poner el nombre de la compañía. Son dos logos, uno arriba y uno abajo, el nombre de la compañía que sí lo está donando, que es Inversiones Mandel, me parece. Eso fue lo que hablas, no, digamos, lo que marcó que yo hoy día me abstenga de esta donación. Y también no se va a borrar, porque el dice muy claro la donación, esto, el convenio, como lo vemos, regidor Albertis, que nosotros tenemos que darle mantenimiento durante los 5 años que tiene garantía, y según el profesor Tan dura hasta 10. O sea, esta compañía va a tener publicidad 10 años por 89,000 soles. Pero bueno, así está decidido y tendremos que votar nomás. Gracias. A ver, otra vez otra precisión, señor Sousa. Lo que se tiene es esto, y usted lo ha recibido en su momento. Aquí en la parte de arriba dice Leicol, que es el material. Eso no es ninguna publicidad. Y aquí más chiquito aparece el logo de la empresa donante, y acá está el logo de la municipalidad. Si alguien nos quisiera donar un automóvil Mercedes, tendríamos que exigirle al donante que le quite todas las chapas o las marcas que dice Mercedes. Creo que no, ¿no? O sea,
y eso no es hacer publicidad. Entonces, por favor, lo que yo quisiera es que tomemos las cosas en el real sentido de la situación y no nos enfrasquemos en una situación que creo que no trae nada de publicidad, como se ha mencionado. Bien, señor Alfredo Olín. Señor alcalde, ¿qué tal? Solamente quisiera recalcar y volver a la esencia de la donación, pues, ¿no? Una donación de esta magnitud no se da todos los días y sobre todo en espacios públicos en donde la gente quiere hacer deporte. Ese es el principal objetivo para mí y es por eso que yo la aprobé anteriormente. No, y si regresamos un poquito a lo que acabamos de aprobar con anticipación, la OEA nos va a dar una importante contribución también para realizar un curso de ciudades sostenibles. Y estoy seguro que el día de que se realice este curso de ciudades sostenibles va a aparecer el logo de la OEA, porque es natural que la OEA donante ponga ese logo. Y no porque aparezca el logo de la OEA vamos a decir que le estamos haciendo publicidad a la OEA, ¿no? Bien. Me parece que había levantado la mano el señor de Albertis. Adelante, por favor. No, solamente una aclaración. Estoy perfectamente enterado del convenio. Para mí no es una donación, pero estoy enterado perfectamente de todo. He leído, inclusive sin ser miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, estuve presente ese día en la sala de regidores. Y pues estoy perfectamente enterado de todo. Y si no le gusta la palabra letreros, no sé qué otro término puedo poner, pero para mí es un letrero. Es un letrero puesto en una cancha de fulbito, una cancha deportiva. Y pues, así como digo también que no es una donación, es un convenio, para mí es un convenio. Es una retribución entre ambos, ¿no? Yo te doy para recibir. Eso es todo. Gracias. Muy bien, ingeniero. Felizmente que usted es ingeniero y no es abogado. Le está cambiando la naturaleza a los acuerdos de voluntades. Muy bien, ¿alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta propuesta, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba. El ingeniero Alberti votó a favor, levantó la mano, ¿no? Se retracta. ¿Usted ha votado a favor? Bueno, ¿levantó la mano o no? Sí, levanté la mano, sí. Por el, entonces, por favor, acláreme la cuál es. La vez pasada fue acláreme con ánimo, cuál es. Perdóneme, pero acláreme el sentido de su voto. Si levanta la mano a favor. Rectifico mi votación. Ah, rectifica su votación. Rectifico la votación. Eso demuestra. Es el ánimo del día de la amistad. No, lo que demuestra es que usted ha tenido un lapsus, ingeniero, y que no está de acuerdo con lo que ha querido decir. Y su cuerpo lo ha vendido con el voto. Yo sé que hay lapsus. En todo caso, queda votado así, pero con dos abstenciones. Perfecto, vamos adelante. Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros que estén a favor, síganse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos, no hay rectificaciones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si no hay rectificaciones, si está todo aprobado por unanimidad de votos, vamos a levantar la sesión. Muchas gracias por su participación, por sus intervenciones y cerramos la sesión hasta la próxima sesión ordinaria. Muchas gracias.